Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? Seguro, parejo. La verdad que planteamos bien. Y creo que ellos aprovecharon unos 5 o 6 minutos del segundo tiempo, que tuvimos un bajón y ahí nos hicieron la diferencia, que después fue complicado remontar, aunque lo intentamos este final, ¿no? Bueno, en la previa ellos venían con mucho rodaje, bueno, vienen de ganar 2 torneos en interior. ¿Cómo se planteó antes el partido para llegar a lo que pudieron llegar, pero bueno, no lo pudieron terminar de concretar? No, la U tiene una mentalidad muy, muy, muy fuerte, digamos. Por ahí tenemos planteles cortos que nos hacen terminar campeonatos en una posición que por ahí no merecemos, aunque es lo que nos toca. Pero este año creo que el grupo está muy unido. Seguimos siendo pocos, pero muy entrenados. Digamos, como pocas veces, creo que vamos a dar pelea hasta el final. Bueno, hoy demostramos, creo, uno de los 5 mejores equipos del país, como está rankeado Urucuré, y creo que se lo merece. Demostramos que le podemos jugar de igual a igual y hasta el último estar en sus 5 yardas para tratar de ganar. Bueno, ahora para el próximo fin de semana viene Palermo Bajo. ¿Cómo se prepara ese partido? Del 1 al 10, todos los equipos de Córdoba para nosotros son igual de difíciles porque la U nos cuestan un poco más las cosas, pero lo vamos a plantear de la misma forma, con las mismas ganas que Urucuré, y por supuesto vamos a tratar de hacer todo lo posible para ganarlo y para seguir por esta senda positiva de que es la de pelear los partidos a muerte, sea el rival que sea.